Forros, la mejor tapicería que tiene Guayaquil. Venga con toda confianza. Contamos con un amplio stock de forros para su vehículo. Elegante forro para su auto, para su taxi, de todos los modelos. Robustos forros para camioneta. Tapizados excelentes en techos, resistentes tapizados en piso. Forros para volante y diversos tipos de moqueta. Autoforros, la mejor tapicería que tiene Guayaquil. Venga con toda confianza a Los Ríos 1306 y Clemente Vallén. Teléfono 0993-740735 o al 0994-920126. Autoforros, la mejor tapicería que tiene Guayaquil. Señoras y señores, ¿qué tal? Son las 12 del día con un minuto en el territorio ecuatoriano, 12 horas con un minuto en el Ecuador continental. Distinguidos televidentes, bienvenidos a nuestro servicio informativo Tiempo Real, que se transmite de lunes a viernes de 12 del día a 1 de la tarde. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Latinoamérica, Sudamérica y el mundo, donde hay un ecuatoriano. Ahí están las ondas de nuestro servicio informativo, distinguidos televidentes. Son las 12 del día con 2 minutos, 12 horas con 2 minutos en el Ecuador. La temperatura ambiente en la ciudad de Guayaquil es de 29 grados centígrados, parcialmente nublado con una sensación térmica de 33 grados centígrados. Bienvenidos a las informaciones en este día, oyentes en el Ecuador. Hoy estamos 6 de septiembre del año 2023. Aquí iniciamos con los titulares. Mucha atención, la desnutrición crónica infantil se reduce en Ecuador en 3,5%. 20.000 niños libre de esta problemática. Y atención, en el plano económico, la industria bananera ecuatoriana. El Ecuador, desde 1964, es el primer exportador mundial del banano, enviando fruta de alta calidad, cumpliendo altos estándares internacionales, pagando salario digno y otras exigencias de los mercados internacionales. Un impacto importante en la economía de los tiguerones. Las 12 del día con 3 minutos en el territorio ecuatoriano, 12 horas con 3 minutos en el Ecuador. Y mucha atención, señoras y señores, en el plano internacional, lamentable, ecuatoriano asesinado a tiros en Nueva York por asaltarlo. Hoy estaremos con la entrevista del día, distinguidos televidentes. Estará vía telemática el doctor Augusto Tandazo, experto petrolero. Son las 12 del día, 12 horas con 4 minutos en el territorio ecuatoriano. 12 del día, 4 minutos, 18 horas con 4 minutos en Europa. Saludos cordiales, hermanos ecuatorianos residentes en Madrid e Italia. Gracias por amplificar nuestra señal informativa. Aquí iniciamos, distinguidos televidentes. Señoras y señores, en el distrito Pascuales, circuito Bastión Norte, este circuito 3, la policía logra la aprehensión de un ciudadano de nombres Claudio Gavino Basurto Zambrano, de 37 años de edad. Él salió en precipitada carrera logrando neutralizar la Policía Nacional a este individuo. Fue llevado ante las autoridades por tenencia y portar arma ilegalmente. Son las 12 horas, las 12 del día con 5 minutos en el territorio ecuatoriano. 12 horas con 5 minutos en el territorio nacional. Está en sintonía de nuestro servicio informativo Tiempo Real. Los invitamos cordialmente para que ustedes compartan nuestro servicio noticioso, señoras y señores. Y atención, el comando de la zona 8 de la Policía Nacional
a través de la Dirección General de Inteligencia, informó que a las 14 horas con 30 minutos del día de ayer, lunes, mucha atención, en una vivienda de la cooperativa Gallegos Lara, donde se cumplía un sepelio, han sido prendidos dos sujetos que estarían implicados en realizar disparos para despedir a un integrante del grupo delictivo Tiguerones. Los detenidos son Rodrigo Moisés R.B. y el venezolano Kelvin Johan G.R. Como evidencias, señoras y señores, un fusil de Barit, calibre 9 milímetros, 22 cartuchos sin percutir, una pistola calibre 9 milímetros, 34 cartuchos sin percutir, fueron encontrados entre las cosas personales de estos individuos que estaban disparando cuando asistían a un sepelio. Reiteramos los nombres: Rodrigo Moisés R.B. y el venezolano Kelvin Gioja G.R. Señoras y señores, 12 horas y 7 minutos. En el territorio ecuatoriano, con 7 minutos a nivel nacional. Y atención, agentes del Grupo 8 de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos contra la Propiedad, BAC, Zona 8, instalaron la operación Emperador 454 en el bloque 6 de Bastión Popular y como resultado, atención, aprendieron a tres sujetos dedicados a cometer delitos de robo a personas con el empleo de armas de fuego. Los aprendidos son Armando Yair Cuté, de 18 años, Pedro Anthony C.P., de 27, y Emanuel Esteban H.A., de 33 años, que cuenta con dos detenciones en el 2010 y 2018 por el delito de robo. Los aprendidos se encuentran siendo investigados por el presunto delito de tenencia ilegal de arma de fuego y los indicios ingresados en el centro de acopio de la policía judicial. Las 12 del día con 9 minutos. Está en sintonía de su informativo Tiempo Real, distinguidos televidentes en Latinoamérica, Sudamérica y el mundo. A partir de las 12 de 15 minutos estaremos entrevistando al señor doctor Augusto Tandazo, experto petrolero. Y atención, en el plano político, presidenciales usan las redes sociales para captar votos de los jóvenes. Las investigaciones sobre el interés en la campaña electoral indican que los jóvenes y las personas mayores de 50 son los más interesados en lo que los candidatos están haciendo. En estos 15 días después de la primera vuelta electoral, tanto la señora Luisa González como Daniel Noboa han dedicado la campaña TikTok, Instagram o Facebook en su afán por mantener el respaldo de los jóvenes que votaron por lo hace con frente a su rival electoral. La señora su relación y antes de mandar uno de los temas que, según los expertos, en su referencia al pasado. Son las 12 horas con 10 minutos, 12 del día con 10 minutos. Y en el plano político, señores y televidentes en el Ecuador y a nivel internacional, tres vocales del Consejo de Participación Ciudadana no respaldan la decisión de Alan Berbera de conformar
una veeduría ciudadana. Señoras y señores, estos para desmarcarse la convocatoria del presidente de esta ciudad, Alan Berbera, para conformar en veeduría ciudadana que evalúe la destitución de jueces de la Corte Constitucional por parte del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio del 2018. Dichos consejeros, distinguidos televidentes, son Nicole Bonifaz, Michael Calvache y Andrés Fantone. En la misiva, Nicolás Bonifaz resalta que esta convocatoria fue realizada de forma unilateral y sin el conocimiento del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. En agosto solicitó un informe jurídico respecto a las implicaciones que tendría el proseguir con esta veeduría, pero hasta la fecha no ha obtenido respuesta. Las 12 del día con 11 minutos, 12 del día en Ecuador. Y atención, señor Guillermo. Busca establecer del decomiso administrativo específico, decomiso administrativo que sería para que bienes, maquinarias, equipos, insumos sean utilizados por el gobierno nacional, prefecturas y alcaldías en trabajos de prevención y reparación debido a un fenómeno natural. Señoras y señores, son las 12 del día con 12 minutos. Y atención, en el plano económico, la industria de bananas invierte más de 100 millones anuales en seguridad. El clúster bananero y platanero del Ecuador representa a un sector que desde 1964 es el primer exportador mundial de banano, generando 250 mil plazas de empleo y más de 3.200 millones de dólares en divisas, señoras y señores. Ecuador es víctima de los actos delictivos a cargo de mafias internacionales, así lo señala oyentes en el país, el señor Richard Salazar. Escuchemos y observemos. El Ecuador, desde 1964, es el primer exportador mundial del banano, enviando fruta de alta calidad, cumpliendo altos estándares internacionales, pagando salario digno y otras exigencias de los mercados internacionales, con un impacto importante en la economía ecuatoriana, que representa el 2.5 del Producto Interno Bruto y generando más de 250 mil fuentes de empleo directas e indirectas. El Ecuador, desde 1964, es el primer exportador mundial del banano, enviando fruta de alta calidad, cumpliendo altos estándares internacionales, pagando salario digno y otras exigencias de los mercados internacionales, con un impacto importante en la economía ecuatoriana, que representa el 2.5 del Producto Interno Bruto y generando más de 250 mil fuentes de empleo directas e indirectas. El 60% del movimiento portuario y naviero de exportación lo genera nuestro sector. Sin embargo, a pesar de tener un impacto positivo en la economía del país, hemos sido víctimas por ese movimiento semanal importante en contenedores de exportación, en constantes contaminaciones.
poniendo en riesgo la imagen reputacional del Ecuador al llegar carga contaminada a los diferentes destinos de exportación. Es por eso que, para tranquilidad del sector exportador y de nuestros clientes en el exterior, venimos realizando inversiones importantes, más de 100 millones de dólares en sistemas de trazabilidad, monitoreo, sistemas de vigilancia y otros aspectos. Sin embargo, no es suficiente dado el tamaño del incremento delincuencial y de las constantes contaminaciones que se vienen dando. Es por eso que exigimos a las autoridades de turno a implementar sistemas no intrusivos de inspección que garanticen que se envíe un banano sin contaminación de drogas. Y por otro lado, también exigir a las autoridades a emitir declaraciones sustentadas. No se puede permitir que se emitan declaraciones que afecten la imagen y reputación del Ecuador y sobre todo del sector exportador, que hace un gran esfuerzo por mantener el empleo y ayudar a sostener la dolarización. Señoras y señores, ahí escuchaban ustedes al señor Richard Salazar, quien es director ejecutivo de Arcobanek. Son las 12 horas con 16 minutos. Las 12 del día con 16 minutos en el territorio nacional. Esto es Tiempo Real. Gracias por su amable sintonía. Gracias por compartir nuestro servicio informativo a través de las redes sociales. Vamos a realizar la primera pausa publicitaria y luego al retornar estaremos con más informaciones desde la ínclita y bella ciudad Santiago de Guayaquil en nuestro servicio noticioso Tiempo Real. Autoforros, la mejor tapicería que tiene Guayaquil. Venga con toda confianza. Contamos con un amplio stock de forros para su vehículo. Elegante forro para su auto, para su taxi, de todos los modelos. Robustos forros para camioneta. Tapizados excelentes en techos, resistentes tapizados en piso. Forros para volante y diversos tipos de moquetas. Autoforros, la mejor tapicería que tiene Guayaquil. Venga con toda confianza a Los Ríos 1306 y Clemente Vallén. Teléfono 0993-740735 o al 0994-920126. Autoforros, la mejor tapicería que tiene Guayaquil. Señoras y señores, distinguidos televidentes que están en sintonía de nuestro servicio informativo Tiempo Real, continuamos con más informaciones. Lo prevenimos a nuestro compañero Carlos Gonzabay desde las calles de Guayaquil. Él está trabajando en exteriores y nos va a informar cómo está el tema político candente en la urbe porteña. Son las 12 del día con 19 minutos. Las 12 del día, 19 minutos a nivel nacional. Atención, oyentes en el Ecuador, continuamos con más informaciones. Y el presidente de la República, señor Guillermo Lasso Mendoza, presentó los resultados de la primera encuesta especializada sobre desnutrición infantil 2022-2023. El Ecuador, en el desde marco 1960. Del primer foro Infancia con Futuro, estrategias y mecanismos para prevenir y reducir la desnutrición crónica infantil. En 28 meses de la administración del presidente Lasso, se ha reducido esta problemática en 3,5%, pasando de 23,6% de menores de 2 años con desnutrición al 20,1%. Esto verdaderamente es un hito para el futuro del Ecuador, acotó. Este logro es el resultado de un conjunto de acciones del Plan Estratégico Intersectorial para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil, liderada por una Secretaría Técnica creada exclusivamente para este tema y que trabaja en coordinación con los Ministerios de Salud, Inclusión Económica y Educación, Registro Civil,
y con los municipios y prefecturas. Son las 12 del día con 21 minutos. Ya estamos listos con Carlos Gonzabay para que informe al país qué pasa en las calles de Guayaquil. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Adelante, te escuchamos y te observamos. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes a la audiencia. Listo para informar en este día, miércoles 6 de septiembre del 2023. La información aquí no se detiene, seguimos día a día informando. A cada paso lo que sucede en el país, la ciudad y el mundo. Bueno, y Rexona y la Federación Ecuatoriana de Fútbol, una alianza de éxito para el deporte, una de las marcas líderes en cuidado personal y desodorantes, se complace en anunciar su nuevo y emocionante acuerdo de auspicio con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, fortaleciendo su compromiso con el deporte y la pasión por el fútbol en Ecuador, dice Andrés Machado. Él es de Unilever Ecuador. De hecho, ya somos sponsors globales de la FIFA, pero este es un hito histórico porque es la primera selección en Latinoamérica en la cual Rexona va a sponsorear a nivel oficial. Entonces esto, digamos que Ecuador es, marca el inicio de una carrera de Rexona en las selecciones sudamericanas muy linda, y esperamos que esta sea una relación de largo plazo que nos lleve fructíferamente hasta el Mundial. Como te mencionaba, no solamente el compromiso es con la selección absoluta de mayores, pero también con la selección femenina, las selecciones inferiores. Queremos hacer de esto un proyecto mucho más grande en el cual nuestros consumidores también puedan vivir la experiencia, porque Rexona es una marca que al final llega a muchísimos hogares y somos líderes en Ecuador. Estuvimos aquí en lo que sigue, pero básicamente tenemos tres momentos muy importantes. Vamos a tener una suite Rexona en el estadio, que la idea de esta suite Rexona es llevar a gente, no solamente a nuestros aliados y socios estratégicos de la compañía, pero también es que consumidores lleguen a la suite Rexona, lleguen también, tenemos a entradas al partido general. Vamos a activar muy fuerte en los partidos de eliminatoria, vamos a hacer cosas muy chéveres que prontamente les voy a contar. Y también con la idea de los eventos que van a ser fuera de Ecuador, lo que me refiero a Copa América y Mundial, la idea también es llevar ecuatorianos a que vivan en el día a día todos estos partidos que van a suceder dentro del ámbito internacional. Son las expresiones de Andrés Machado, él es de Unilever Ecuador. Este acuerdo marca una colaboración histórica y sin precedente, ya que es la primera vez que la marca figura como sponsor para una selección nacional en Latinoamérica, y hace poco, en el mes de mayo, logró llegar a un acuerdo de auspicio con la FIFA. Rexona y la Federación Ecuatoriana de Fútbol unen fuerzas para respaldar a la selección nacional de Ecuador en sus próximas competiciones y desafíos futbolísticos. La marca se enorgullece de asociarse con una institución deportiva tan prestigiosa, compartiendo los valores de trabajos en equipo y dedicación y excelencia que caracterizan tanto a la marca como al equipo nacional ecuatoriano, decía Andrés Machado de Unilever Ecuador. Ese es el informe que tenemos. Continúen con más en estudio a través de Tiempo Real. Buenas tardes. Gracias, Carlos. Muy amable por tu informe desde las calles de Guayaquil. Señoras y señores, son las 12 del día con 25 minutos en todo el territorio ecuatoriano. 18 horas con 25 minutos en Europa. Hermanos ecuatorianos residentes en España, gracias. Queremos enviar un saludo cordial a la señora Noemí, que está en sintonía de nuestro servicio informativo. Gracias por compartir en nuestro servicio noticioso. De igual forma a su esposo Antón Goma. Gracias por estar en sintonía de Tiempo Real. Y en lo más importante en el ámbito internacional, qué pena cómo o qué está pasando
con la sociedad ecuatoriana y a nivel mundial. Un migrante de nuestro país fue asesinado a tiros en Brooklyn, Nueva York, oyentes y televidentes. Javier Sánchez, de 33 años de edad, vivía a menos de 2 cuadras de donde fue asesinado y se dirigía a su domicilio cuando fue rodeado por un grupo de hombres que le dispararon en la cabeza. Según información policial, 5 personas confrontaron a Sánchez en el estacionamiento de una gasolinera en el barrio de Bushkin, Luzon, y en un momento dado, Sánchez es derribado al suelo cerca de un automóvil que estaba estacionado, relata un reportaje del diario New York Times. Sánchez inicialmente se defendía de este robo, sin embargo, uno de los presentes sacó un arma y abrió fuego, matándolo al hombre originario de Ambato. Segundo después, se ve a estas personas huyendo de la escena del crimen en un video de seguridad del establecimiento, uno de ellos teniendo puesta una máscara de esquí. Son las 12 horas con 27 minutos en todo el territorio ecuatoriano. 12 horas con 27 minutos en el país. Y atención, señoras y señores, siguen los asesinatos en el país. 4 asesinados en menos de 2 horas en varios sectores de nuestra urbe porteña. 4 asesinatos se registraron en la noche del día lunes 4 de septiembre en menos de 2 horas en varios sectores de la urbe porteña. Uno de ellos ocurrió al pie de una farmacia en el norte de Guayaquil, donde quedó tendido el cadáver de un hombre tras recibir 6 impactos de proyectil. Las 12 del día con 28 minutos. Otro crimen se registró la noche de ayer en la cooperativa Ender Parrales, en el noroeste de la urbe. La víctima, identificada como Ronald Ceballos Caicedo, de 30 años, estaba junto a su señora madre cuidando vehículos afuera de la gallera cuando los sicarios llegaron y lo balearon. Mientras que en la cooperativa Pablo Neruda, en el Guasmo, otro hombre murió tras ser baleado por criminales. Son las 12 del día con 28 minutos, 12 horas, 28 minutos en todo el territorio ecuatoriano. Señoras y señores, y atención, de última hora, a Juan Pedros Públicos, un explosivo en el edificio de los medios públicos ubicados en el norte de Quito. Personal especializado de la policía está en el lugar de los de emergencia y personal bomberos en Quito. El edificio donde funciona el canal estatal. Colaboran unas 300 personas quienes fueron evacuados precaución. 12 horas con 30 minutos. Vamos a la pausa y luego retornamos con más información. ¡Auto!
Autoforros, la mejor tapicería que tiene Guayaquil. Venga con toda confianza. Contamos con un amplio stock de forros para su vehículo. Elegante forro para su auto, para su taxi, de todos los modelos. Robustos forros para camioneta. Tapizados excelentes en techos, resistentes tapizados en pisos. Forros para volante y diversos tipos de moquetas. Autoforros, la mejor tapicería que tiene Guayaquil. Venga con toda confianza a Los Ríos 1306 y Clemente Vallén. Teléfono 0993-740735 o al 0994-920126. Autoforros, la mejor tapicería que tiene Guayaquil. Mejor tapicería que tiene Guayaquil. Venga con toda confianza. Contamos con un amplio stock de forros para su vehículo. Elegante forro para su auto, para su taxi, de todos los modelos. Robustos forros para camioneta. Tapizados excelentes en techos, resistentes tapizados en pisos. Forros para volante y diversos tipos de moquetas. Autoforros, la mejor tapicería que tiene Guayaquil. Venga con toda confianza a Los Ríos 1306 y Clemente Vallén. Teléfono 0993-740735 o al 0994-920126. Autoforros, la mejor tapicería que tiene Guayaquil. Distinguidos oyentes y televidentes que están en sintonía de tiempo real, gracias por compartir nuestro servicio noticioso a esta hora de 12 del día a 1 de la tarde. Ya está con nosotros el señor René Sánchez para continuar en la posta informativa. Mi querido René, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Seguramente que usted ya viene almorzando. No, porque de hecho al aire recién, pero estamos desde temprano coordinando el tema del informativo, del programa de entrevistas. E inclusive queremos pedir disculpas a nuestros televidentes, a nuestros seguidores. Para el día de hoy estaba invitado, confirmó. Póngame la claqueta al aire, por favor, del invitado, mi querido productor. Estaba confirmada la entrevista, le hemos llamado durante, por varias ocasiones, total 11 veces a nuestro invitado, no sé, algún inconveniente, porque él es un hombre muy responsable, muy cumplido cuando da su palabra, pero no sabemos qué pasó con el doctor Augusto Tandazo, que era nuestro invitado para el día de hoy. En todo caso, mil disculpas a nuestros seguidores, a nuestros televidentes, y en el transcurso de la tarde vamos a tratar de conversar con el doctor Tandazo para que nos explique qué pasó, ¿no? ¿Algún tema? Pónchelo, ¿no? Y de otras páginas se estuvo promocionando, ¿no? Y nos dio su palabra. Repito, ¿algún tema de manera doméstica, personal? Porque es un hombre muy responsable, un hombre que cuando da su palabra está con nosotros, no solamente en este medio, sino en otros medios de comunicación. Así que un abrazo y mil disculpas para nuestros televidentes. En todo caso, nosotros vamos a seguir con el plano informativo, con el formato de noticias que tenemos, mi querido Julio César. Las 12 del día con 35 minutos en su servicio informativo, Tiempo Real. Atención, la audiencia en la que se tenía previsto formular cargos contra el ex vicepresidente de la República, el señor Jorge Glass, y dos exfuncionarios en el caso Reconstrucción de Manabí, no se instaló el día de hoy como estaba programada, porque el abogado del ex segundo mandatario no se presentó. La defensa de Glass argumentó que tenía un choque anafiláctico de dermatitis atópica, un diagnóstico que la fiscal general del estado, Diana Salazar, lo calificó como una alergia. Hoy se tenía previsto que Salazar plantee formalmente una acusación por presunto peculado contra el ex vicepresidente Jorge Glass,
quien fue presidente del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva del Empleo en las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril del año 2016. Carlos Bernal, quien fue secretario de dicho comité, y Pablo Ortiz Hidalgo, exgerente de la Empresa Pública de Desarrollo Estratégico Ecuador Estratégico EP, los abogados de los otros dos ciudadanos, sí se presentaron. La diligencia se iba a llevar a cabo en la Corte Nacional de Justicia en Quito. Aún no se ha definido cuándo se va a reinstalar esta audiencia. Son las 12 del día con 36 minutos. Señor René Sánchez. Un abrazo muy cordial. A propósito, vamos a saludar a gente que está conectada con nosotros. Ahí le estoy pasando las imágenes, mi querido productor, al WhatsApp respectivo. Un abrazo para la gente del Manavita, jugo y ensalada de frutas del Manavita. A ver si me poncha ahí esas imágenes. Saludos para Marino Calderón, que es el hombre fuerte ahí, junto a Martín Calderón y todo ese equipo que trabaja en los dos locales. El principal en Luque García Moreno, que es el local matriz, y también en García Moreno. Tiene 12 y 38 minutos, dígame. Aproximadamente unos 25 o 30 años tiene el jugo de frutas el Manavita. Claro, Manavita. El Manavita. Porque el Manava no, me decía que él quiso poner el Manava, me decía Marino, pero no le aceptaron. No le aceptaron porque ese nombre ya era utilizado por otros comerciantes. Entonces le digo, bueno, el Manavita. René, ¿y cómo llegó este distinguido caballero y un hombre dedicado al trabajo 100%. Ah, esa es una cosa muy importante. Ya estaremos haciendo el reportaje respectivo, ¿verdad? Para que usted sepa cómo comenzó, cuántos años tiene en el mercado y cuál es su secreto. Porque hay muchos que lo han querido imitar, pero no tienen el éxito. Pero no se pueden igualar. No tienen el éxito del Manavita. Continuamos con más informaciones, señor René Sánchez. Sí, antes déjeme saludar, porque hay amigos que hay que saludar, la gente que se une a nuestra transmisión. Saludos para la abogada Marixa Bajaña, gracias, un abrazo muy cordial. Jimmy Lainez, saludos mi querido colega de parte de su amigo Steven Lainez, gran artista, talento nacional Steven Lainez, un abrazo muy cordial para él, el hombre de Tengo un corazón contento lleno de alegría. Un abrazo querido tío, ¿cómo le va? Ah, es su tío. Un abrazo inmenso. No sabía Steven para... que era tu sobrino. Mi tío Lainez. Ah, ya. Jimmy Lainez. Sí, Jimmy Steven Lainez, Cedeño. Ya, Ever Saltos también. Un abrazo para Ever. Él es un gran amigo de Picantería de Sauce 8. Un abrazo cordial para él. Buen encebollado también allá en la Picantería de Sauce 8. Oye, y si le ponemos chiflecito. Uy, chiflecito. Pancito caliente. Pancito. Jugo de naranja. O una porción de arroz. Como usted quiere. Para quienes. Lo que sí no debe faltar con arroz. Es el toquecito de ají. Ah, no, pues por favor. Perdón. Eso es el que le pone el toque final. El ají que lo preparan. ¿Dónde? Picantería de Sauce 8. Un abrazo cordial para ellos. Gracias. Ok, seguimos con informaciones, Julio. Continuamos, distinguidos televidentes. Y atención, una mujer de la tercera edad se salvó de morir en un incendio que consumió su casa ubicada entre las calles Gómez Rendón y Gallegos Lara, en el sur de la urbe porteña. El suceso ocurrió a la madrugada de este miércoles. El humo y las llamas que salían del inmueble alertaron a los vecinos, quienes inmediatamente llamaron al EQ911. Inicialmente, los mismos moradores echaron
el líquido, es decir, agua, y usaron extintores para intentar apagar las llamas. Luego los bomberos controlaron el flagelo. La mujer afectada fue atendida por los paramédicos. Había inhalado una gran cantidad de humo. Los rescatistas la trasladaron a una ambulancia y luego a una casa que salió. Adicionalmente, otra persona con discapacidad que estuvo dentro de la vivienda fue rescatada. Esta resultó ilesa. 12 del día con 40 minutos. Gracias a Dios, no hubo víctima que lamentar. En las calles de Gómez Rendón y Gallegos Lara, un incendio al sur de Guayaquil. Señor René Sánchez. Oiga, tiene el video que le envié, el primero que le envié, mi querido Raúl. Esto sucedió en La Libertad, en la provincia de Santa Elena, señores. Podemos observar, a ver si nos roda el video, un caso de sicariato. Uno más para las estadísticas, señores. Uno más para las estadísticas. Caso de sicariato ocurrió en una gasolinera, esto en La Libertad, en la provincia 24, en Santa Elena, señores. Ahí podemos escuchar. Dele un poquito el volumen. Terrible, terrible la situación, señores. La gente grita, asustada, preocupada, no es para menos. Esto se da en todo el país, pero estamos dando a conocer lo que se reportó hace poquito, hace unas 4 horas fue esto, el día de hoy, en La Libertad, señores. En La Libertad, en la provincia de Santa Elena. Y no solamente es en Libertad, vamos, René, con el segundo. Es en todo el país que la inseguridad campea, señoras y señores. Usted no puede venir y estar con tranquilidad en algún sector de la ciudad de Guayaquil o del país, que en cualquier momento puede realizarse una balacera y puede ser víctima colateral. Esperemos que el nuevo gobierno venga y ponga o tome cartas en el asunto y trate de una manera muy sólida venir y terminar con este tema del sicariato. Revisemos el siguiente video, ruédelo, mi querido productor. En esta ocasión, los dueños de lo ajeno, angelitos, entre comillas. A ver, allá, perfecto. Está, ya, ok, correcto. Déjeme, ruede ese video, no hay problema. Esto ocurrió en el cantón Pedro Carbo. Policía Nacional realizó la detonación controlada de un artefacto que fue dejado en un sector. Esto en el cantón Pedro Carbo, señores. Son videos que nos llegan a nuestra sala de redacción, gracias a nuestros reporteros ciudadanos que nos envían estos videos. Un abrazo para la gente allá en Pedro Carbo, a propósito, donde tenemos muy buena sintonía, tenemos muchos seguidores. Gracias. Repetimos, este video es en el sector de Pedro Carbo, donde la Policía Nacional realizó la detonación controlada de este artefacto que ustedes ya observaron en pantalla. Señoras y señores, saludos para el cantón Pedro Carbo. Reitero, como manifestó nuestro compañero René Sánchez, gran sintonía. Saludos afectuosos, doctor Jorge Moreno y su esposa, la señora Marta Pérez de Moreno, que trabajan desde hace mucho tiempo en Pedro Carbo, en su clínica, atendiendo a la ciudadanía de Pedro Carbo, distinguidos televidentes de tiempo real. Gracias por su sintonía. Vamos con el siguiente video, ruedelo, mi querido Raúl Valdés. Esto que estaban observando ustedes, esto ocurrió en Novol. En Novol, señores. Mire usted. Diosito lindo, qué impacto. Fuerte accidente de tránsito ocurrió a la entrada de Novol, señores. Pero mire cómo quedó ese carro, Dios. Uy, hermano, ¿qué pasó? Exceso de velocidad. Se le fueron los frenos. Estaba entretenido en el celular. ¿Qué pasó? Es un carro nuevo. Carro nuevo. Yo no creo que más allá, si no le ha dado mantenimiento algún tiempo, no creo que se le haya ido los frenos. Para mí, exceso de velocidad. Hay mucha gente que de pronto va manejando. Aparte que tiene películas oscuras el carro, va con gafas oscuras,
va con el celular entretenido y usted no puede hacer eso en carretera. Ni en ningún lado, ni dentro de la ciudad, ni en carretera. Pero mire, observe cómo quedó ese carro, mi querido Julio, y nuestros televidentes. Distinguidos televidentes. Y a la final lo está pagando todavía. Está pagando el carro. Distinguidos televidentes en el país, hay que ser claro y conciso. Usted no puede entretenerse para manejar un vehículo. El celular tiene que apagarlo y dejarlo a un lado e ir concentrado en lo que está haciendo, el conducir un vehículo. Ahora te digo otra cosa, René, hay mucha gente que ha sacado la licencia por la ventana. No creo que se la ganaron en una rifa. Sí. Eso te iba a decir. Sí, hay mucha gente, sí, hermano, que tienen licencias porque las han comprado o... Oye, usted me hace acordar algo, disculpe que le interrumpa. La vez pasada, pregunto yo, cuando usted ve, y esto va para los televidentes también, cuando usted ve un semáforo que está intermitente, ¿verdad? A veces en horas de la noche, que ocurre por lo general en horas de la noche, ¿verdad? Cuando usted ve un semáforo intermitente, ¿qué hace usted? ¿Pasa con precaución o se queda en espera? Tengo que pasar con precaución. Obvio. Freno y espero y miro hacia los dos lados. Obvio. Porque puede venir un desadaptado de cualquier lado, así sea la calle de una vía, y viene y te choca. En muchas ocasiones he visto gente que no sé dónde aprendió, por eso le digo, se le ganaron una rifa, se la regalaron, se la obsequiaron por cumpleaños. Está el semáforo intermitente y se quedan ahí. Se quedan parqueados. No sé, esperando que en algún momento se ponga la luz en verde. René, es imposible. Hay otras personas que vienen y conduciendo un vehículo no respetan a las personas cuando van a pasar, cuando van a pasar por la línea cebra. Ellos piensan que son únicos y se van y se tiran con todo. Estoy perfecto acá. Yo creo que en la central hay que venir y hacer un escogitamiento. Si usted viene, yo soy vigilante de la ATM y la señorita, nuestra Ingrid, nuestra coordinadora de producción. Yo la dejo pasar nada más. Ella maneja. Yo le pido la licencia si comete un error y se la pido la licencia y la llevo a la ATM. ¿Y si ella le hace de ojitos? Escúcheme. Se la llevo a la ATM y que luego vengan las investigaciones cómo ella sacó esa licencia. ¿Ya? Y si ha cometido un error bien grave, se la detengo y no le vuelvo a dar más licencia de conducir. Oiga, señor, así debe agente, de pasar. Señora, si le ha decidido ojitos. No, yo la dejo, yo igual le quito la licencia. Usted le quita la licencia. Por favor. Ustedes esos agentes de tránsito es que van por dentro del margen de la ley. Es que tiene que ser ¿ya? así. ¿Ya? No tiene que dejarse ni convencer ni por una sonrisa pícara. Oye, ni por un ojito o coge ahí en corte. Ah, ya. Eso no debe existir. No, no, la por verdad favor. Que no. El dinero tiene, no, de por medio no. Esto tiene que terminar. Sí. ¿Cómo se termina? Y debe terminarse para reducir el tema de los accidentes de tránsito. Terrible. En el país. Terrible lo que acabamos de ver. Pobre dueño de ese carro. Pobre dueño de ese carro. Bueno, siguiente video, ruédelo, señor productor. Vamos a ver, estamos en tiempo real, observando videos. A ver, estos se dan de puñete, pero durísimo. Observe el video, mi querido Julio César. Ahí está, dándose de puñete. Esto es en Los Ríos, en Mocache. En Mocache, en la provincia de Los Ríos, taxistas se fueron a los golpes. Todo por la pelea de que ese pasajero es mío, no que es mío. No que es mío, no que yo llegué primero, que yo lo vi primero, que me sacó la mano primero a mí. No, eso ocurrió en Mocache, en la provincia de Los Ríos. Citamos como ejemplo, porque esto se da en todos lados. La gente se pelea a veces entre propios conductores de cooperativa, taxis amarillos, que son los regulados, o a veces entre amarillos y los famosos taxis ejecutivos o taxi amigos, ¿no? Ahí está. Del buen golpe. Pero bueno, allí, después de pegarse unos cariñitos, no pasa a mayores, ¿no? Pero imagínense que hubiera salido alguien con un arma blanca y todo eso, estaríamos hablando de algún herido. Así que esto hay que tener también mucho cuidado. Lamentablemente es así, mi querido René, pero para venir y para armar una pelea se necesita dos estúpidos. Dos estúpidos. Eso, sí, sí. Definitivamente, ¿no?
Sí, pero... Si el uno quiere propasarse, el otro tiene que fumar la pipa de la paz. Fumar. Y decir tranquilo. Ya. Arreglemos esto. No, que enseguida se van a los puños. Y mire, vamos a suponer, la suposición es el origen de los fracasos. ¿Qué hubiera pasado si uno de los taxistas viene y coge un arma cortopunzante o una arma contundente, una pistola, y le pega un tiro al otro muerto? Su familia queda prácticamente con una pena más. Siguiente video lo tenemos listo, mi querido productor. Sí, 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 no, le envío uno más. A ver, se lo vuelvo a reenviar. Aquí está. Y este... Hasta que usted le envíe, permítame, sí, dele, dele, dar a conocer a ustedes, distinguidos oyentes y televidentes, el clima en Ecuador. El INAMI pronostica radiación muy alta en 17 provincias este 6 de septiembre. Atención, los índices de radiación ultravioleta serán muy altos en 17 provincias del país. Este miércoles 6 de septiembre, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI también pronostica cielos con pocas nubes a escala nacional y fuertes ráfagas de viento en la sierra ecuatoriana. Imbabura, Pichincha y Loja registran radiación UV extremadamente alta, por lo que se sugiere utilizar protector solar, evitar exponerse por tiempos prolongados al sol, mantenerse hidratado y utilizar prendas claras que cubran la piel. En la región interandina, la temperatura llegará hasta los 25 grados en Quito, pero ciudades como Tulcán, Latacunga y Riobamba sentirán temperaturas menores en la noche y madrugada, llegando hasta 5, 3 y 6 grados respectivamente. En el litoral ecuatoriano, en cambio, las máximas llegarán a 32. En esta zona se prevé cielos parcialmente nublados, aunque esto no impedirá los fuertes rayos solares y la radiación. En la Amazonía ecuatoriana, el Coca tendría la temperatura más alta, llegando a los 35 grados. Le sigue Nueva Loja con una máxima de 33. Las mínimas se registrarán en la madrugada y hasta la noche y serán de 18 grados. Por favor, utilicen chompa, gorras, gafas. Traten de venir y no exponerse al sol. Y también, cuidado, los famosos bloqueadores, mi querido Julio. Cuidado. Eso también le ayuda muchísimo. Usted puede prevenir que le dé cáncer a la piel. Tenemos listo el siguiente video, mi querido Ruedlo, mi querido productor Raúl El Loco Valdés, para detallar esto en Peca, al norte de Guayaquil. Nuestros seguidores observen, delincuentes estuvieron todo el tiempo para robar en un local de celulares en el sector de Peca, al norte de Guayaquil. En el momento de huir, para atemorizar a los el resto de comerciantes o a la gente que le pudiera seguir, comenzaron a realizar disparos al aire. Gracias a Dios no ha habido heridos, más allá de las pérdidas materiales. Ve usted como, como si fueran los dueños. Ahí está, coge, abre una funda, mete la mercadería, vámonos. Ah, no, espérate que se me olvidó otra cosita, me gustó lo de acá, vamos llevando, como si estuvieran comprando, mucho más, coge, mete, y todo, todo el tiempo respectivo. Vea usted, se suben en la moto, y se van, ¿ya? Sí, ¿ya? Claro, se llevaron cajas vacías, se equivocaron en su momento, sí, el apuro, ¿no? Mire usted, ahí está. El local de venta de celulares, pero algunos se chocaron porque había solo cajas vacías, pero yo creo que tenían que haber visto el peso, pues, ¿no? Claro, en el apuro, ¿sabes qué? Llévate ese está bonito, ese es un iPhone, el otro es un Android, llévatelo. Pero bueno, esto en Peca, señores, al norte de Guayaquil. Con tranquilidad, coge y mete y lleva esto, llévatelo de acá. Están identificados, René Sánchez. Sí, tienen que ser, pues, a pesar de que estaban con el casco respectivo. La policía, había dos, creo que iban dos, tres en moto. La Policía Nacional ya está tras la pista, están investigando de dónde son estos facinerosos. ¿Tiene listo el siguiente video? Perfecto, ruédelo. Esto es en Quevedo, en la provincia de Los Ríos, ahí observamos. Sujetos fuertemente armados secuestraron a una estudiante que salía junto a su familia a su escuela.
a la unidad educativa. Ahí está saliendo el vehículo. Ahí están saliendo el vehículo, obviamente, para llevar a las niñas a la escuela. Ahí vemos que sale del garaje respectivo de su casa y se van a subir tranquilitos. Cuando en un momento menos pensado llegan delincuentes y secuestran a una de las estudiantes. En total eran dos, tres. Ahí está la niña que se sube al último, en la parte de adelante. Va junto con la mamita, que las lleva pues a la escuela. Esto en Quevedo, señores, en la provincia de Los Ríos. ¡Ojo! Quevedo, provincia de Los Ríos. Ahí están. Hasta ahí todo normal, ¿no? Mira, ahí están llegando los delincuentes. Le cruzan el carro. Se bajan fuertemente armados y secuestran a la menor. Secuestran a la menor, se la llevan. Ahí están. Pero mire, mire que se llevan solo a una. Ah, correcto, la más pequeña. Sí, sí. Se llevan solo a una. La mamá sale desesperada, pero no puede hacer absolutamente nada. Esto en Quevedo, en la provincia de Los Ríos. Ahí tenemos. Pero, informaciones de última hora. Informaciones de última hora que llegan. Dice que ya, felizmente, ha sido rescatada. Menor que fue raptada. Esto fue en Quevedo. Él localizaba, los antisociales habrían confundido a su víctima. Es increíble. La habrían confundido. Es increíble. Pero ya fue rescatada, sana y salva. Sí, porque, oiga, eso es selectivo, pues, Julio. Sí es. Porque no se llevan, ni siquiera le roban el vehículo. No es que apuntan y, ¿sabe qué? Se llevan a las otras menores. No, solo a una. Solo a una. Eso es selectivo. Señoras y señores, oyentes en el país, faltan 3 minutos. Y serán las 13 horas en el territorio nacional, 13 horas en el Ecuador. Antes de cambiar de tema, a veces pasa esto, ¿no? Poncho acá a la central. A veces pasa esto, que se equivocan los delincuentes, se equivocan de cliente, entre comillas, y se llevan a gente que no tiene nada que ver en el tema. Esto es como cuando le disparan y sale por ahí una víctima colateral, ¿verdad? Por matar a tal o cual persona, a tal o cual delincuente, a tal o cual rival de otro grupo delictivo organizado, van asesinando a menores de edad, a mujeres, ancianos, etcétera, etcétera. Así que mucho cuidado cuando usted ande en la calle, ¿no? Vamos a llegar a la parte final de nuestro servicio informativo. No sé, René, si tienes más informaciones de última hora, pero quiero venir y una picadita de los deportes, ¿no? Por supuesto, claro. Por supuesto. Mañana es el partido. ¿Y usted? Mañana es el compromiso. Sí, señor. Usted me decía que era a las 9, pero 9 hora de Argentina. Pero es hora de Ecuador, 7 de la noche. 7 de la noche. 7 de la noche. Oiga, falta poco para que la selección de Ecuador inicie un nuevo camino eliminatorio. Esta vez empezará con el puntaje negativo de menos 3 puntos. Menos 3 puntos debido a la sanción del Tribunal del Arbitraje Deportivo TAS por el caso Byron Castillo. Un hecho histórico en el fútbol sudamericano. El día de mañana jueves, la Tri debutará ante el actual campeón del mundo, Argentina, en Buenos Aires, donde la tricolor debería buscar la victoria para tener su puntaje en cero y conseguir sus primeros 3 puntos ante Uruguay. Este sería el escenario idóneo para el equipo de todos. Miren ustedes, señoras y señores, oyentes y televidentes en el país. Yo estoy un poco molesto. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Con la ecuatoriana de fútbol. Ah, oye, a propósito, antes de pasar a ese tema, recordar que el partido, como decíamos, es a las 7 de la noche. El duelo se jugará en el Estadio Monumental, propiedad de River Plate, en la ciudad de Buenos Aires. 7 de la noche, hora ecuatoriana. Ojo, hora ecuatoriana. A propósito, en el local de Borrego Asado, Tamal y Café Pasado Lojano, Borrego Asado, ahí en Sauce 6, diagonal a la Corvina de Sauce 8, se va a transmitir el partido. Ahí hay 2 pantallas gigantes, pueden ir, comer el rico borrego asado y observar el partido de Argentina frente a Ecuador. Y también al frente, en la Corvina de Sauce 8, también hay 3 pantallas gigantes. Puede ir usted a Borrego Asado, Tamal y Café Pasado Lojano, Borrego Asado, en Sauce 6, o a la Corvina de Sauce 8 a comer de lo bueno y a ver el partido. Decía usted que estaba molesto con la federación. Sí, molesto con la ecuatoriana de fútbol. A propósito, el edificio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Clausurado. Clausurado.
clausurado. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo clausuraron? Por el tema de deudas con el municipio. Pero al margen de eso, ¿por qué no lo convocaron a Campana? Una pregunta que queda en el aire. ¿Por qué no lo convocaron a Campana? Si usted fuera Lionel Messi, mi querido Renato Sánchez, usted no juega ni fútbol. Ahora ya no, pero en mi juventud sí. Ya a mis 75 años ya no, pues entienda. Ya. Oiga, René, si usted fuera Lionel Messi y se enfrenta al equipo ecuatoriano y no lo ve a Campana, ¿qué diría usted? Sí, pues, a ver, Campana está en mi equipo, diría yo, como Lionel Messi. No está en mi equipo. Me da pases gol, me abastece. Y no lo convocan a la selección, tres atados. Imagínense usted. Sí, pues, hermano. ¿O qué está pasando dentro de las convocatorias de la selección ecuatoriana de fútbol? Y que no me vaya a decir que estamos, la prensa está pidiendo. No, pues está pasando por un buen momento, pues, Campana. Está jugando al lado de... Del mejor jugador del mundo. Obvio, pues. Lionel Messi. Y que no lo convoquen en su selección. Es como que no convoquen a Messi y a Argentina. Imagínense ustedes. No, pero las comparaciones son abismales, ¿no? Obvio, pero estamos hablando de eso porque están en el mismo sentido equipo. Sentido figurado. Obvio. Oiga, le doy la formación del equipo ecuatoriano para el día de mañana. Dele. Dida Domínguez en el arco. Robert Bolera como stopper por derecha. Félix Torres como libre. Y William Pacho como stopper por izquierda. En reemplazo de Piero Hincapié, quien no entró en la nómina final por dolencias. Como carrilero, Sánchez Vaz se va a decidir por Pergui Estupiñán, habitual en la selección, mientras que José Hurtado se impondría por encima de Ángelo Preciado. En el medio campo, Ecuador repetirá con Carlos Grueso y Moisés Caicedo, sumando a José Cifuentes, reciente fichaje del Rangers de Escocia, intentando dar batalla a una de las grandes fortalezas del albiceleste, que es de Enzo Fernández, Rodrigo de Paul y Alexis Mascalistre. Señoras y señores, mañana juega la Tri. Mañana juega la selección de nuestro país, la selección ecuatoriana de fútbol. Mañana hay que ponerse la piel de la selección. Sí, señor. Mañana, señores, mañana, con un empate me basta y me sobra a mí. Un empate. Sí, tranquilo. Sí, con tranquilito. Un empate. Como para... comenzar con pie derecho. Y no es que la selección de Ecuador es menos que la de Argentina, porque está Lionel Messi. No, en la cancha son 11 jugadores contra 11. Ahora, si de pronto ganamos, bienvenido sea. Ah, no, por favor. Bienvenido sea. Sí. Vamos a cerrar nuestro... Pero es bien complicado. Sí, 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 eso lo sabemos, ¿no? Eso lo sabemos. Y de pronto, si la selección no logra un empate, peor ganar... Perder con la mínima diferencia. Sí. Perder con la mínima diferencia, exacto. No se olviden que es Argentina. Es el campeón del mundo. Señores, cerramos aquí nuestro programa de noticias. Una vez más, diciéndole a nuestros televidentes, a nuestros seguidores, mil disculpas. Mil disculpas, no estuvo con nosotros hoy nuestro invitado, el doctor Augusto Tandazo. Qué pena. Algún inconveniente de última hora tiene que haber tenido. Experto en petróleo. Sí. Vamos a tratar de invitarlo para una nueva oportunidad al doctor Augusto Tandazo. Mi querido Julio César, que tenga buen provecho. Gracias a ustedes, distinguidos televidentes, por la atención prestada. Será hasta el día de mañana, si Dios lo permite. Hasta pronto, país. Humildemente. En los controles, DJ El Loco Valdés. Mejor tapicería que tiene Guayaquil. Venga con toda confianza. Contamos con un amplio stock de forros para su vehículo. Elegante forro para su auto, para su taxi. De todos los modelos. Robustos forros para camioneta. Tapizados excelentes en techos. Resistentes tapizados en piso. Forros para volante. Y diversos tipos de moquetas. Autoforros. La mejor tapicería que tiene Guayaquil. Venga con toda confianza a Los Ríos 1306 y Clemente Vallén. Teléfono 0993-740735 o al 0994-920 026. Autoforros, la mejor tapicería que tiene Guayaquil.